Y así comienza nuestra historia de perros que hablan, con Chloe, una chihuahua de Beverly Hills que lleva una correa de diamantes y botines. Disfruta tanto de su lujosa vida que apenas se fija en Papi, el perro de Sam, el paisajista que cuida del jardín de Vivian, su dueña. Hola, preciosa. Estás bloqueando mi sol. Cuando Vivian tiene que viajar a Europa por motivos laborales, decide confiar el cuidado de su valiosa perrita a su sobrina Rachel, la cual acepta a regañadientes pues debe compaginar su vida social con la perrita. Pero tú no eres una extraña. ¿Qué? ¿Qué? Pese al encargo, ella no renunciará a irse con sus amigas a México para disfrutar de su playa y de su música. Chloe se siente ignorada y por ello no duda en escaparse del hotel, siendo raptada por los hombres de Vázquez, un delincuente que organiza luchas de perros clandestinas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bájame! ¿Quién eres? La perdida está destinada a ser el aperitivo del salvaje diablo. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. El campeón de los luchadores, pero delgado, un pastor alemán decide ayudarla provocando la estampida de todos los perros, incluida la propia perdida. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Quítate! Nuevamente Delgado la ayuda a llegar hasta un lujoso hotel donde se supone la tratarán como su categoría merece, aunque en el hotel es vista como una perrilla callejera y la echan, encontrándose de pronto sola en la Ciudad de México debiendo dormir bajo un banco. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! Perdón. Señor, comete un terrible error. Entre tanto, Vázquez se da cuenta del valor de la perrita y decide hacerse con ella, buscándola por toda la ciudad con la ayuda del extraordinario olfato de Diablo. La chihuahua es valiosa. A juzgar por los diamantes que trae en el cuello, es muy valiosa. Chihuahua. Chihuahua. Por su parte, la sobrina también busca desesperadamente a Chloe, tratando de conseguir la ayuda de Ramírez, un agente de policía y de los recién llegados a México, Sam y Papi. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Qué no es obvio? Busco a Chloe. De pronto, pasa lo impensable. Diablo da con la perdida, pero la intervención de Delgado le salva de nuevo la vida provocando una espectacular persecución por el Gran Museo. ¿Qué nos queda? ¡Cuidado! ¿Aún quieres jugar? Nuestro pastor alemán ardiente la lleva hasta Puerto Vallarta, donde cree podrá encontrar ayuda, aunque en un momento en que la deja sola, es abordada por Manuel, un ratón, y Chico, una iguana que la engañan quedándose con su collar. Le presté mi collar a Manuel y él fue con el capitán del barco para que lo lea. ¿Manuel? Manuel y Chico son abordados también por Diablo, siguiendo la pista de la famosa Chloe, aunque Delgado consigue llevarla hasta un tren antes de que la encuentren. Algo anda mal. Lo prometiste. El buen Papi contacta también con dos perros que conocieron a nuestra chihuahua cuando fue raptada. Ellos los acompañarán en la búsqueda y de paso encontrarán dueños. No es una chica presumida que usa ropa cara. Siguiendo la pista de nuestra super perrita favorita, llevando como polizones a Manuel y Chico. Mientras tanto, Delgado y Chloe se pierden en el desierto y son rodeados por pumas, de los que se salvan gracias a un ejército de chihuahuas que habitan un antiguo poblado azteca. ¿Por qué? Porque sí. Liderados por Monte, los que se enorgullecen de ser una gran raza. ¡El poder está en el traje! Ah, ¡qué impresionante ladrido tiene! ¡Yo soy Moctezuma! Finalmente consiguen que la policía identifique a la chihuahua perdida. Llaman a Ramírez, que acude a buscar a la perrita junto a Rachel y Sam. Pero también llega Vázquez, guiado por Diablo, que secuestra de nuevo a Chloe.
¿Y ahora? Y a todo esto, será Delgado quien la encuentre tras obtener su olfato otra vez. Recuperará además su autoestima tras derrotar a Diablo, lo que le supondrá tener su collar de agente nuevamente. Lo hubieras pensado antes. De nuevo en Beverly Hills, Chloe y Papi vivirán su amor mientras empieza a nacer el de Rachel y Sam. A Papi le gusta. Y así es como termina esta alegre historia llena de perros. Este es el fin. ¿O no?